Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a nuestra primera edición de esta noche en el año 2020. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Gracias a todos los medios que se enlazan con nuestra señal para llevarla a la audiencia en Nicaragua y más allá de nuestra frontera. Radio Corporación, Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefield, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Darío en León, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Ticavisión en Costa Rica y las plataformas digitales de Nicaragua Actual, Onda Local, Artículo 66, República 18 y Voces en Libertad. Este sábado se eligió al Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, una agrupación que reúne a más de 90 organizaciones que junto con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia conforman el bloque fundacional de una nueva coalición nacional opositora. 20 meses después de la insurrección cívica autoconvocada, el movimiento Azul y Blanco está demandando más organización territorial, liderazgo y conducción política a través de esta anunciada coalición nacional democrática, una coalición opositora que deberá ser inclusiva para sumar nuevas fuerzas políticas y sociales y para neutralizar a sectores que hoy apoyan al régimen y para capitalizar la solidaridad internacional. El desafío de esta coalición, que necesariamente debe ser diversa y plural, será conducir una estrategia de lucha popular y nacional bajo un programa de reformas democráticas para llenar el vacío de poder que está dejando la crisis del régimen y cambiar el balance de poder. Y ese cambio empieza por practicar en casa mecanismos democráticos de selección de liderazgos y eventualmente de candidaturas a cargos de elección popular para erradicar la enfermedad del caudillismo. En la acera de enfrente, Ortega se mantiene en el poder por la fuerza de las armas, con el respaldo de la policía, los paramilitares y el ejército. Ordena y manda, pero ya no gobierna. Y al perder capacidad para restablecer sus viejas alianzas políticas, económicas y sociales, nunca podrá restituir su capacidad de gobernar. Su objetivo estratégico para continuar en el poder es impedir a toda costa la consolidación de esta unidad nacional opositora. Ortega cuenta con un arsenal de incentivos para promover su reforma electoral con los partidos colaboracionistas, pero no puede dividir a la oposición azul y blanco en dos y hasta tres bloques electorales si el liderazgo nacido de la rebelión de abril se mantiene cohesionado. Una división de la oposición le permitiría a Ortega imponer el peso de su minoría política ante un electorado disperso e incluso perder una elección y seguir gobernando desde abajo por la fuerza y el chantaje. En cambio, con la unidad opositora se garantizaría no solo ganar una elección, sino que el nuevo gobierno democrático obtenga mayoría calificada en las urnas con un mandato inequívoco para desmantelar las estructuras dictatoriales con apoyo de la comunidad internacional. En este año 2020 que comienza, vienen tiempos duros, tiempos de crisis e incertidumbre en torno al desenlace de la crisis de la dictadura. Pero serán también días mejores, días de esperanza para un pueblo sufrido que, como ha proclamado el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, en el momento en que perdió el miedo, comenzó el cambio, un cambio que ya es irreversible. Esta noche hablaremos con dos de los miembros del Consejo Político recién electo por la Asamblea de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ivania Álvarez y Guillermo Inser, sobre la propuesta de esta organización de formar una coalición nacional opositora con la Alianza Cívica. Les presentaremos una entrevista con Douglas Fara, analista independiente en temas de seguridad sobre Estados Unidos y sus relaciones con América Latina, sobre la crisis entre el gobierno de Donald Trump con Irán y las repercusiones que podría tener con los aliados de Irán en América Latina como Nicaragua y Venezuela. Tendremos el testimonio de Marlon Gamboa, periodista misquito exiliado en Costa Rica. Y al final del programa, la crítica de cine de Juan Carlos Ampié y la caricatura comentada y animada de Pedro Javier Molina.
Empezamos con el reporte de las noticias de Cindy Regidor. Hola, gracias por acompañarme. Hoy les contamos acerca de la demanda de los presos políticos excarcelados conocidos como aguadores, las cifras de femicidio en Nicaragua en 2019 y en noticias internacionales les actualizamos sobre las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Los reos políticos excarcelados del grupo conocido como Aguadores insistieron en su demanda de liberación de los más de 60 presos políticos que continúan en la cárcel. El grupo de activistas opositores fue detenido el pasado 14 de noviembre, cuando llevaba agua a personas que permanecieron en huelga de hambre en Masaya. Los aguadores permanecieron presos por 46 días en las celdas del Centro de Auxilio Judicial, conocido como Nuevo Chipote, hasta su liberación, junto a otros reos políticos, el pasado 30 de diciembre. Sin embargo, todavía enfrentan un proceso judicial por supuesto tráfico de armas y tienen programado juicio para el 30 de enero. Su salida fue bajo el régimen de convivencia familiar. Hoy pedimos que toda la solidaridad que se multiplicó por nosotros y nosotras, a partir del 14 de noviembre, continúe acompañando a las familias de quienes siguen en las mazmorras de la dictadura. Rechazamos cualquier intento del régimen de usar nuestra excarcelación como una muestra de normalidad y reconciliación. Los excarcelados también hicieron énfasis en que no cuentan con libertad plena, que son asediados por simpatizantes del régimen y que por seguir manifestándose se exponen a una recaptura. Nos encontramos en un limbo jurídico, no podemos saber a ciencia cierta, como ya mencionamos, no existe voluntad del régimen de realmente respetar el debido proceso. Al menos 63 femicidios ocurrieron en Nicaragua en 2019. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir registró unos 5 femicidios por mes el año pasado y demandó que estos no queden en la impunidad. De sus autores, solamente 5 han sido condenados. La mayoría de estos hombres eran parejas y exparejas de las víctimas. Las maneras en que los hombres cometieron los femicidios muestran odio y saña, señalaron las encargadas del monitoreo. En 2018, al menos 57 mujeres fueron asesinadas por hombres y una cantidad similar fue reportada en 2017 por grupos feministas. Tras el ataque con misiles balísticos a una base en Irak en la que se encuentran tropas estadounidenses, Irán advirtió que es solo el inicio de su venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani. Soleimani, el militar iraní más poderoso, murió en un ataque en Irak ordenado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump el pasado 3 de enero. Después del ataque de Irán de este 7 de enero, Trump informó que no hubo muertos y que se produjeron daños mínimos en la base militar. Tildó a Soleimani de terrorista y anunció sanciones para Irán. Estados Unidos va a imponer sanciones económicas fuertes sobre el régimen iraní. Son sanciones fuertes que van a seguir en pie hasta que Irán cambie de comportamiento. En un tono más conciliador, Trump llamó a las autoridades iraníes a luchar conjuntamente contra el grupo Estado Islámico y dijo que respeta al pueblo de Irán. Mientras, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, dijo que la región no acepta la presencia de Estados Unidos, mientras que el canciller iraní dijo que no buscan la escalada o la guerra, pero que se defenderán de cualquier agresión. En nuestro sitio vea la más reciente caricatura de PX Molina. Disfrute también del resto de piezas de Molina publicadas en la sección de confidencial.com.ni, así como de sus historietas semanales. Este ha sido el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos hasta Washington con Douglas Farah, presidente de la firma IBI, analista en temas de seguridad de Estados Unidos y sus relaciones con América Latina, para analizar la crisis entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Irán, uno de los pocos aliados internacionales de la dictadura de Daniel Ortega. Douglas, ¿cómo se proyecta la crisis entre Estados Unidos e Irán después del asesinato del general Soleimani en Irak y las amenazas de venganza de Irán? ¿Existe el riesgo de una confrontación? Pues yo creo que el riesgo en ese sentido es altísimo, ¿no? Yo creo que estamos con una administración de Estados Unidos que no ha sabido medir las consecuencias
colaterales de las acciones que ha tomado, y un grupo de Irán y otros estados que están realmente enfurecidos por el asesinato. Entonces yo creo que en este momento estamos en un momento muy frágil, sin tener interlocutores válidos por ambas partes. O sea, no hay gente de confianza que pueda hablar con Irán, con la administración Trump, que ambos grupos validan. Entonces yo creo que en ese sentido la falta de comunicación y el alzamiento de las emociones es fuertísimo y peligroso. En Estados Unidos hay una controversia sobre por qué Trump ordenó el ataque en este momento y si esta acción podría derivar en una escalada. ¿Es un peligro real? Bueno, yo creo que la decisión se tomó en un momento, digamos, un poco raro, simplemente porque el hecho del general Soleimani estaba llevando un mensaje de Arabia Saudita al presidente de Irak. Entonces, y no es un hombre que se movía de manera secreta, o sea, no es como Bin Laden que se escondía en sus cuevas. Es un señor que se manejaba como oficial de gobierno y que paseaba con su públicamente, digamos, toma muchos selfies, lo ponen en su Facebook y todo eso. Entonces yo creo que hay mucha razón por pensar que el momento que escogieron es un poco dudoso por tener una amenaza inminente, como ellos han dicho. ¿Qué representaba el liderazgo y la fuerza militar de Soleimani en ese teatro de operaciones? Bueno, según entiendo, y no soy experto en lo que es la Guardia Revolucionaria de Irán, pero él sí tenía un peso muy, muy grande en cuanto a dirigir tanto los esfuerzos diplomáticos como los esfuerzos militares en todo lo que incluye el área de Irak y de Siria y diferentes partes donde Irán ha tratado de extender su influencia, donde ha tenido bastante éxito en los últimos años en hacerlo, y con un cerebro obviamente estratégico que ha diseñado un plan de avance que han cumplido, y obviamente es una persona que se ha dedicado a crear una nueva Irán, nueva esfera de influencia de Irán con bastante éxito. ¿Podrían de alguna manera extenderse las operaciones de Irán en otros continentes, en América Latina, por ejemplo? Mire, hemos tenido dos casos específicos donde Irán ha tratado de entrar a Estados Unidos por diferentes medios, por la frontera desde América Latina, que han causado problemas muy graves. El primero fue el caso del 2007, cuando intentaron volar los oleoductos bajo el aeropuerto de John F. Kennedy en New York. Y el segundo fue cuando agarraron a unos diplomáticos iraníes y de Hezbollah tratando de matar al embajador de Arabia Saudita en Washington. Entonces yo creo que la posibilidad existe, pero creo que es un poco remoto en este momento. ¿Pero cuál es la influencia política y militar de Irán en nuestra región? ¿Quiénes son sus aliados en América Latina? Pues yo creo que el aliado principal fue obviamente Hugo Chávez y históricamente Daniel Ortega, ¿no? Son los dos factores los dos líderes que más influencia han tenido. Muere Chávez y Maduro no mantiene la misma relación y sale Ahmadinejad como presidente de Irán, entonces baja un poco la relación tan personal que tenían esos dos personajes. Pero obviamente Nicaragua sigue como gran aliado de Irán. Daniel Ortega tiene su relaciones que datan hasta la revolución del 79 de los sandinistas y de Irán. Él ha dicho varias veces públicamente que son revoluciones gemelas con las mismas aspiraciones, y ha mantenido una infraestructura de inteligencia iraní bastante fuerte durante su primer periodo hasta el año 90, y otra vez reactivándolo un poco desde su segundo periodo comenzando en el 2007. Entonces Bolivia también ha jugado un papel importante en dar cobertura a Ecuador bajo el gobierno de Rafael Correa. También tenía mucha relación bancaria, prestaba sus bancos a movimientos de dinero iraní. Pero los aliados fuertes son Nicaragua y Venezuela. La reacción del gobierno de Nicaragua ante el asesinato de Soleimani fue un comunicado inusualmente cauteloso, de solidaridad con Irán, pero tampoco lanzó un ataque virulento en contra de Estados Unidos. ¿Cómo evalúa el mensaje que Nicaragua ha enviado al presidente Trump? Pues yo creo que Nicaragua en este momento está bajo mucha presión, el régimen de Ortega está bajo mucha,
presión económica, política, y creo que lo que ellos están evaluando es que Irán en este momento no les puede dar mucho, pero sí Estados Unidos puede incrementar bastante la presión sobre ellos. Entonces me imagino que están midiendo cómo mantenerse fiel a su discurso revolucionario de apoyar a Irán sin realmente ir a ofender a Estados Unidos para que no caiga más presión internacional, porque obviamente en el Congreso están evaluando otros pasos mucho más fuertes que podrían tomar, y me imagino que el régimen de Ortega quiere por lo menos postergar eso, si no evadir totalmente esas consecuencias. En diciembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo, quien es el principal operador económico de la pareja presidencial en el manejo de las relaciones con Venezuela y Cuba, y también sancionó a la empresa DNP Petronic. ¿Cómo se percibe desde la administración Trump esa conexión económica entre Ortega y Venezuela? Bueno, obviamente cuando PDVSA tenía mucho dinero y funcionaba Albaniza y toda esa estructura que era de tanto de recursos económicos para el régimen de Ortega como de lavado increíble a la par de Alba Petróleos en El Salvador, yo creo que poco a poco Estados Unidos ha ido evaluando cómo cerrar las llaves financieras a un régimen que ellos consideran pues hostil y también muy autoritario. Entonces yo creo que poco a poco se han dado cuenta y tardaron un poco en entender que la estructura de Ortega es basado mucho en su familia, Laureano, Rafael, la vicepresidenta, todos están de confianza del presidente, que tiene un círculo íntimo muy limitado en este momento, según entiendo. Entonces yo creo que están buscando poner máxima presión sobre los puntos más frágiles o donde más impacto tendrían. Y sin embargo han tocado por lo menos dos empresas importantes, el Banco Corporativo y ahora la empresa DNP Petronic. ¿Las sanciones de Estados Unidos seguirán ese enfoque dirigido a personas o también van a tocar a instituciones del Estado de Nicaragua? Yo creo que van a ir a ambos lados, ¿no? Yo creo que las instituciones financieras como Banco Corporativo, que obviamente estaban metidos con mucho dinero de PDVSA y habían chupado muchos recursos del Estado, era obviamente un blanco económico muy importante para el gobierno de Ortega. Y también la distribución de gasolina también es obviamente una fuente tanto estratégica como económica para el régimen. Entonces yo creo que van a ir buscando esos puntos donde hay una conexión muy fuerte entre el bienestar del Estado bajo el régimen de Ortega y las familias y los actores más cercanos a Ortega para debilitar toda la estructura, no solo persona por persona, pero también por instituciones y empresas. Algunos congresistas han hecho señalamientos específicos en torno a la policía e incluso también al ejército. ¿Cómo se perciben estas dos instituciones desde la administración Trump y en el Congreso? Bueno, yo creo que uno puede poner un poco en contraparte o con contraste cómo se ha comportado el ejército y la policía de Nicaragua, cómo se comportó el ejército y la policía en Bolivia, ¿no? O sea, en Bolivia rehusaron salir a reprimir a su propia gente y cae el gobierno. En Nicaragua el ejército se ha mantenido un poco de distancia, pero el Estado y la policía se han metido a reprimir directamente a la gente. Entonces yo creo, en ese sentido, ven a las estructuras de las Fuerzas Armadas y la policía, que antes la policía era una institución muy respetada, ahora como parte de una máquina de represión del régimen de Ortega. La política de Trump hacia Nicaragua y América Latina en 2020, ¿se moverá en base a intereses, a principios o a su propia estrategia electoral de reelección? Bueno, yo creo que la administración Trump ha tenido mucho problema en enfocar una estrategia coherente hacia América Latina, ¿no? Y dudo que en un año electoral eso vaya a cambiar dramáticamente. Obviamente, Venezuela, por el impacto que ha tenido en términos electorales en Estados Unidos, en Miami especialmente, en Florida, es importante, en Nicaragua también. Yo creo que sí hay un deseo de tener una política coherente, además de una política electoral. Yo creo que con lo que pasó en Irán y otras crisis que van a venir encima, hace muy difícil que los asuntos de América Latina suban en la agenda real de esta administración. Entonces, yo creo que vamos a ver
más de lo mismo hacia las elecciones y tal vez en momentos específicos tratando de sacar provecho electoral a ciertas circunstancias coyunturales. ¿Tiene Ortega algún aliado en el Congreso de Estados Unidos en este momento? No, yo creo que él ha quemado todas las puentes que él tenía, igual que el Frente Farabundo Martí en El Salvador, que ambos fueron muy bien vistos en ciertos momentos, en ciertos sectores, especialmente el Partido Demócrata, que veían como una nueva esperanza para la región. Yo creo que han quemado todo eso con la represión y la corrupción que han traído, que nadie ahora los defiende. Gracias a Douglas Farah desde Washington, analista en asuntos de seguridad. Continuamos con Ivania Álvarez y Guillermo Inser, miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Este sábado se llevó a cabo la elección de los 12 miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que tiene como mandato promover una coalición nacional opositora con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Entre los electos están Guillermo Inser y Alexa Zamora del sector Sociedad Civil, Ivania Álvarez y Reina Rodríguez del sector Territorios, Tamara Dávila y Félix Maradiaga del sector Político, Ariel Sotelo y Mauricio Muñoz del sector juvenil, Limbord Bucardo y Astrid Rubio por la costa Caribe Norte y Sur respectivamente, y aún están pendientes por asignar otros dos cupos que se anunciarán el próximo sábado. Y para conocer más a fondo los alcances de esta elección y qué significa la separación de la Alianza Cívica de la UNAP, conversamos con Ivania Álvarez y Guillermo Inser, y esto fue lo que nos dijeron. Ivania y Guillermo, gracias por estar en este programa. Muchas gracias, Carlos Fernando. En esta elección que acaba de ocurrir del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ivania, vos representás a un territorio, a Tipitapa, vos representás sectores de la sociedad civil en este Consejo de la UNAP. ¿Cuántos sectores están representados en este Consejo y quiénes los eligen? Bueno, hay cuatro sectores que son los territorios que tienen un poquito más de peso, porque somos en cantidad, somos más. Los estudiantes, el sector de sociedad civil y el sector político, que son partidos o agrupaciones políticas que perdieron su personería jurídica y que se agrupan de manera independiente, pues, y que también participaron desde antes de abril y que por eso han perdido su personería jurídica. Pero también en este momento también tenemos una situación bien especial en la unidad, porque se agregan la RAS y la RAN a través de una elección especial donde ninguna de las 91 organizaciones de la unidad tuvieron que ver en su elección. Esto dejando, respetando la autonomía de la costa. Es novedoso porque la vez anterior había habido mucho reclamo de cómo se eligió este, porque todas las organizaciones de la unidad tuvimos un voto para la costa cuando no teníamos ninguna representación allá. Entonces, hubo mucha crítica de decir, tan igual que los partidos, están en el Pacífico y se van a elegir gente. ¿Quiénes son los electores? ¿Cuántas personas eligen? Bueno, como sabemos, la costa tiene una organización muy diferente a nosotros, una forma de organizarse bien autónoma, pues bien autóctona del lugar. Hay una organización, PRILACA, de la RAN, y el Movimiento Costeño Autoconvocado de la RAS. Entonces ellos nos explicaron con mucho detalle su tipo de organización, cómo lo hacen ellos allá, y nosotros creímos y se decidió en la Asamblea de la Unidad que lo mejor era que ellos tomaran su propia decisión, pues, de cómo se sentían representados en este actor político. Digo novedoso porque siempre el Pacífico ha tenido mucho que incidir en los representantes de la costa. ¿Y cuántos son los electores de los otros cuatro sectores que describiste? Las mismas organizaciones. Las mismas organizaciones divididas en sectores, porque lógicamente los estudiantes son un sector que y los territorios son los dos sectores, digamos, más fuertes que nacimos o nos organizamos a partir de abril. En cambio, estos otros no. Guillermo, pero ¿cómo definen quiénes son los sectores representados? Por ejemplo, en esa descripción que están haciendo
pues no están representados, o sí están, campesinos, productores agropecuarios, comerciantes, pequeños empresarios o los mismos exiliados, por ejemplo. Nosotros para definir los cuatro sectores partimos de lo que había y de lo que sigue habiendo, la verdad, en la unidad. En la unidad lo que hay son expresiones territoriales, movimientos juveniles y estudiantiles, organizaciones de sociedad civil de diferentes tipos, ambientalistas, feministas, ciberactivistas, etcétera, y organizaciones políticas. Eso es lo que hay. El movimiento campesino, por ejemplo, de la corriente de Medardo, de Lenner, nunca ha estado en la Unidad Nacional. La otra corriente de Doña Francisca. Están en la Alianza Cívica. Están en la Alianza Cívica. Doña Francisca y su agrupación está indirectamente dentro de la unidad porque son parte de la articulación de movimientos sociales. Pero por su condición de exilio no han podido tener el involucramiento y la participación que nosotros quisiéramos. Nunca hemos tenido todavía dentro de la unidad, productores agropecuarios, etc. Lo que yo pienso que es muy importante en este momento aclararle a la población es que este fue un proceso interno, porque recibimos muchas críticas, pero también muestras de interés de participar en la elección o emitir un voto por alguno de nosotros. Y lo que nosotros estamos explicando es que este proceso es interno, pero en el marco de la coalición nacional, la unidad ha tomado una decisión que cualquier cargo de elección popular que vaya a competir eventualmente sí tiene que pasar por un proceso que sea abierto a la población. Nosotros ahorita no somos candidatos de nada a optar a ningún cargo público, pero cuando llegue el momento, ese proceso sí lo vamos a promover. Vamos a hablar en un momento de ese proceso y ese proyecto de la coalición, pero antes hay asuntos pendientes relacionados con esa elección que ocurrió el sábado pasado. Hay dos cupos para dos candidatos que fueron los terceros más votados en el sector político, territorial y de sociedad civil. ¿Cómo los seleccionan? ¿Quién decide? Bueno, estuve, un poquito alejada del proceso. Hay documentos que están respaldando y una decisión que se había tomado desde la elección es que el comité electoral se hiciera cargo de todo. Porque no puede ser juez y parte, no pueden ser las mismas organizaciones, entonces se hizo una elección aparte de, me enteré ahora que tenían observadores, tenían garantes, el comité electoral es el encargado de darle realmente quien tiene que interpretar los documentos que fueron aprobados. Y nosotros en este momento estamos igual, pues ninguna organización puede emitir de la unidad un veredicto a que no sea el comité electoral, que para eso fue creado y que está vigente, pues, y que el proceso estaría terminando el 10 o el 11 de enero. Estas tres personas son Violeta Granera, Jesús Teffel y Cristian Fajardo. ¿Cómo se mantienen los equilibrios y la representatividad? Es que ese es el tema. Hay una controversia. La Asamblea aprobó que las dos personas que obtuvieran la mayor cantidad de votos después de electos, los dos que corresponden a cada sector, son los que ocupan un cargo en el Consejo Político. Hasta ahí la normativa de la Asamblea. Luego el Comité Electoral reglamentó esa decisión y especificó que esas dos mayores cantidades de votos tenían que corresponder a los mejores terceros lugares de los dos sectores correspondientes. Esa es la normativa vigente. Lo que ocurre es que después de la elección hay un plazo para apelaciones o impugnaciones. Y en este periodo que todavía estaba abierto hasta ayer, hay algunas organizaciones que han considerado, ¿verdad?, que en esta circunstancia, algunos creen que hay que apegarse a la decisión de la Asamblea, en cuyo caso quien debería ocupar el espacio sería Jesús, que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos, pero hay otros que creen que debería respetarse la decisión del Comité Electoral, que sea el segundo mejor tercer lugar, que en ese caso quedaría Cristian. Entonces, ahorita hay una controversia que está tratando de dirimir la autoridad competente, pero lo que nosotros queremos enfatizar es que esto es un proceso, está dentro del marco del procedimiento normal que nosotros habíamos establecido, que existe un órgano que va a dirimir la controversia y en caso que sea necesario se eleva el tema a asamblea y se resuelve en asamblea.
Uno de los candidatos del sector político que no obtuvo votos para ser electo, el excomandante de la Contra, Luis Flei, del partido FDN, se retiró después haciendo una serie de críticas a la UNAP y básicamente dijo que en la UNAP hay el predominio de un sector político que se inclina por la izquierda y que está asociado a antiguas personas relacionadas con el sandinismo. ¿Tiene la UNAP una definición política? Creo que más bien lo que tiene es una claridad de que esta lucha no es de una ideología política. Cuando nosotros nos insurreccionamos en abril, todos los que participamos, los que no estábamos organizados en los territorios, no fuimos llamados por ningún partido político, fuimos totalmente autoconvocados. Creo que el decir que hay o no una representatividad de X o Y personas en la unidad no es correcto. O sea, antes de la elección, yo llegué ese día, acababa de salir, llegué a la elección, lo saludé y él me dio una muy buena impresión, me dijo que inclusive me habló pues de estos procesos que son interesantes, salir y ver que la gente ha tenido después de 20 meses estos espacios, es bien enriquecedor. Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad y eso es lo que nos tiene acá. Hay dos temas bien fuertes, la justicia, la reparación a las víctimas. Quien se aleje de eso, creo que se está alejando de lo que nos motivó en abril, esa solidaridad, ese humanismo, por lo que salimos, por lo que habíamos salido antes, inclusive yo fui parte de Occupy también, no nos motivó una ideología y en la UNAM ha prevalecido eso. Acá no es ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que los más jóvenes estamos muy interesados en que se alejen esas discusiones, que si el tema es de derecho, aquí estamos por una restitución de derechos humanos, porque nadie vuelva a las cárceles por pensar diferente, no importa si sos de derecha o sos de izquierda. Pero hay una cierta identidad política en la UNAP, de hecho se unieron porque coinciden no solo en la lucha, sino en determinados temas, y están ahí y no están en la Alianza Cívica porque el proceso de conformación de la alianza fue distinto. Ustedes, por ejemplo, como nuevos miembros de ese consejo político, ¿tienen un mandato político? Yo lo que pienso es que es más complejo realmente que derecha e izquierda. La verdad es que aquí están también diferencias generacionales, hay diferencias urbano-rural, Managua-territorio, es decir, es más complejo, ojalá fuera tan sencillo de derecha e izquierda. Lo que sí yo creo que la unidad tiene una fuerte identidad hacia la movilización social, ¿verdad? Hacia la lucha por la restitución de derechos a través de la movilización y de la lucha social. Por la misma naturaleza, creo yo, de haber emergido en un momento de insurrección cívica, los integrantes de la unidad tienen una fuerte identificación pues, con este momento histórico. Se asocia, creo yo, que a esta forma de entender la lucha social con los movimientos de izquierda. Pero eso no necesariamente quiere decir que hay un predominio. Yo te digo con toda honestidad, en la unidad no hay un grupo o una organización que tenga hegemonía o predominio sobre las demás. La unidad tiene suficientes espacios de toma de decisiones y de intercambio que permiten hacer contrapesos internos para que nadie se imponga, ¿verdad? A mí me parece que esto de querer polarizar, de querer etiquetar, son estrategias de división de la dictadura. Eso, lo mismo que le hicieron FAT-MRS, ahora nos quieren poner a nosotros una UNAP-MRS. Es decir, es una misma estrategia ya caduca que funcionará en las mentes de la gente que se quedó en los años 80 y hacia atrás. Pero en nuestra generación, esas polarizaciones, esas etiquetas, a nosotros eso no nos detiene ni nos quita el sueño. Este martes se conoció la separación de la Alianza Cívica de la UNAP. Oficialmente se dice que es para diferenciar roles y seguir trabajando juntos en la conformación de una coalición nacional. ¿Esta es una decisión de la Alianza, de la UNAP o de las dos partes? Ha habido conversaciones sobre los roles. Yo creo que el tema aquí es la gran coalición. Eso ha querido preponderar en los grupos. A nosotros, a mí me alegra, pues ojalá que haya grupos, que la gente se anime a organizarse y no tenga miedo a hacerlo. Y las más de 90 organizaciones de la unidad, en nuestro manifiesto de fundación, dice que somos autónomas,
Y la Alianza Cívica es uno de esos. Entonces, la Alianza Cívica fue fundadora de la UNAP. Fundadora de la unidad. Fueron grandes esfuerzos en ese momento, bajo represión, y los tiempos han cambiado. Y yo creo que queremos caminar hacia otro escenario político y no es una ruptura, pues no se trata de, o sea, seguimos siendo parte de tenemos los mismos objetivos, pero lógicamente las estrategias quizás son diferentes, y ante la gran coalición que queremos jugar roles diferentes, y yo creo que los momentos que están pasando son importantes. La población no puede verlo de forma negativa. ¿Pero quién decidió eso en este momento? Es decir, ¿por qué este martes, inmediatamente después de que se acaba de realizar esta elección? Alguna gente lo asocia como resultado o consecuencia de esa elección. Pero es pura coincidencia. Mira, dos cosas. Estas son conversaciones que se vienen planteando en el 7 más 7 desde hace más de 5 meses. ¿Qué cosa es el 7 más 7? Es el espacio de coordinación y de diálogo entre la unidad y la alianza, donde hay 7 miembros del directorio de la alianza y 7 miembros del consejo político. Hemos venido hablando de esto, y siempre lo hemos venido hablando alrededor del tema de la coalición, porque nosotros consideramos que es importante que haya una clara identidad y una clara separación de lo que es la alianza y lo que es la unidad. Hay muchas, ante la gente a veces nos confunden como que somos la misma cosa, e inclusive a nivel de la comunidad internacional también. O sea, no contemplan fusionarse en una organización. Contemplamos constituir el núcleo fundacional de la coalición desde nuestras identidades, por una razón también estratégica. Es cierto que la unidad puede atraer a ciertos sectores que a lo mejor tienen sus recelos con la alianza cívica, y viceversa. También puede que algunos sectores tengan más afinidad con la alianza que con la unidad. Como nosotros lo que estamos tratando es de constituir una coalición lo más amplia posible, este tipo de definiciones claras ayudan a eso. Esas ambigüedades, esa indefinición de no sé qué estás o no estás, eso no ayuda en nada, ni hacia adentro ni hacia afuera. Y eso es lo que estamos buscando. Pero yo quiero ser muy enfático. El hecho de que haya sido este anuncio de la alianza coincidente con nuestro proceso interno del Consejo Político es pura casualidad. Son pláticas que vienen desde hace meses, lo que no oculta, y nunca hemos ocultado, que entre la alianza y la unidad tenemos diferencias de criterios, diferencias de opinión que han existido, que existen y que van a seguir insistiendo, pero también existen los canales de comunicación. Han presentado juntos una propuesta unificada de reforma electoral. Han anunciado que están constituyendo un núcleo fundacional de una coalición. ¿Qué es esa coalición, Ivania? ¿Qué tan amplia es? ¿Qué rol tiene en esa coalición, por ejemplo, los que no están en la Alianza y en la UNAP, que se consideran opositores o por lo menos que no son aliados de la dictadura? Creo que es un símbolo de esperanza. Quiero traer esto porque es importante que la gente dice: yo me moví. Yo no estoy organizado, yo me moví a Masaya porque yo quería, porque yo vi la necesidad. Yo creo que la gran coalición es un símbolo de esperanza, de las personas que no están organizadas, que quieren ver, que están en sus trabajos y quieren ver rostro, quieren verle forma a esta nueva oposición, que hemos dicho es firme, es digna, es valiente, pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué traen, pues? ¿Y qué ofrecen? Porque no puede ser una coalición para solo derrotar a Ortega. Tiene que ser una coalición para reconstruir Nicaragua. Entonces, desde la unidad, desde los territorios, organizarnos ha sido una de las situaciones más difíciles. Hemos sido criminalizados, hemos sido boicoteados, hemos tenido reuniones donde afuera están sonando las alarmas. En los departamentos nos han parado por 6 horas a revisarnos para nunca llegar. Ese sentimiento de impotencia que tiene la gente debe de llenarlo la gran coalición. En estos últimos recorridos y la gente, queremos hacer una Nicaragua para todos, y de repente te preguntas qué pasa con la gente que trabaja en el Estado, qué pasa con la policía, qué pasa con el ejército. Si este espacio me sirve es para decirles que sigan resistiendo, que hay una oportunidad, que vamos a salir de esto. Decís que sigan resistiendo porque acaso hay alguna resistencia en el gobierno, en la policía y en el ejército. Sí, sí hay.
hay una resistencia oculta en todas las instituciones. Ahora que salí, me mandaron fotos de las universidades donde aparecían botellas de agua de algunas instituciones, llamadas de gente que está en sus trabajos resistiendo y está esperando cuándo esto va a acabar. Es insostenible, el gobierno de Ortega es insostenible, no tiene una base. Y nosotros tenemos la responsabilidad de darle un rostro a la lucha de abril, pero que no es de abril, decimos de abril, pero viene desde mucho antes, desde que se está instaurando la dictadura. Pero volvamos a los que no están en la alianza y en la unidad. Por ejemplo, partidos políticos, ha sido un tema, yo he entrevistado en distintos momentos a representantes de la alianza y la unidad y pareciera que no hay una visión común sobre si los partidos deben ser parte de esta alianza o no. Hay otras organizaciones que no son partidos que tampoco están integradas en este proyecto. Y eso tiene que ver con los tiempos y los políticos y los procesos internos. Pero en este momento ya, ahora como Unidad Nacional, ya tenemos un mandato de nuestra Asamblea con respecto a los partidos políticos y ya tenemos, digamos, una posición al respecto. Lo que nosotros hemos dicho es que la coalición tiene que estar abierta, incluyendo a los partidos. Sin embargo, lo que nosotros estamos valorando es que no, el criterio para incorporar un partido no puede limitarse a que ellos tienen casilla y nosotros no. La casilla como la tienen ahorita, mañana se la pueden quitar como se la han quitado otros partidos y eso le restaría, digamos, lo que se considera la razón de peso para estar. Lo que nosotros sí estamos viendo es que un rol que pueden jugar los partidos políticos, además de prestar casilla, si no conseguimos una para la coalición, es evitar que el orteguismo haga alianzas con ellos y entre un proceso de construcción de una farsa electoral que lo legitime a nivel nacional y a nivel internacional. Si hay partidos políticos que están dispuestos a no prestarse a esa estrategia de salida del régimen, tienen un rol importante que jugar en la coalición. Además de eso, nosotros hemos estipulado, digamos, que debe ser el núcleo fundacional quien establezca criterios de inclusión, además. Por ejemplo, que suscriban, como hemos suscrito nosotros, el acuerdo con las Madres de Abril de que no nos vamos a prestar a ninguna negociación con el régimen que permita algún ápice de impunidad a los crímenes de lesa humanidad. Si los partidos políticos están dispuestos a suscribir eso, como lo hemos hecho nosotros, pues bienvenidos sean. Si los partidos políticos están dispuestos a ir a competir en elecciones primarias para la elección de candidatos, pues bienvenidos sean. Porque lo que no vamos a permitir, por lo menos desde la Unidad Nacional, es que aquí se vengan a imponer candidaturas con dedazos. Porque eso es parte del pasado de la historia de Nicaragua y no se ha derramado sangre y perdido la libertad para volver a lo mismo. Desde el punto de vista de las estrategias de lucha, vos estuviste en la cárcel 46 días, 47, por una acción de solidaridad con las madres de los presos políticos que estaban en huelga de hambre en Masaya. Acabas de decir, han sido asediados cuando intentan organizarse. ¿Qué alternativas tiene o qué le suma a esta coalición, qué le sumaría a esta coalición al esfuerzo nacional de la gente que dice hay que retomar las calles, hay que aumentar la presión, hay que demandar que la dictadura suspenda el estado policial, el estado de sitio de facto? Creo que eso va a ser importante en la definición de roles. Estos 20 meses de lucha, los últimos meses la unidad ha tenido una gran convocatoria en la movilización. Lo que se ha hecho, por pequeño que parezca, como piquetes, pitazos, banderazos, papelillazos, lo que pintas, ha sido un llamado de la unidad, ha sido coordinado de mejor forma desde la unidad, pero definitivamente no podemos seguir siendo solo nosotros el rostro, no podemos seguirle exigiendo a los muchachos que pongan el pecho. Yo creo que hay otros actores y que quieren ser parte quieren ser parte del rol político de la oposición de este país, que deben también poner una cuota. Y en este momento yo creo que los empresarios, los mismos partidos políticos, deben empezar a poner también un poco de su cuota. Nosotros hemos sido críticos, pues, y lo hablo desde mi ciudad, de ver a concejales que todavía siguen en las alcaldías, que fueron los centros para los paramilitares. Entonces yo creo que hay que llenarse de valor y dejar esos lugares
y darle esperanza a este pueblo, y no puede ser que sigamos siendo las mismas personas. ¿Hay condiciones para que regresen los exiliados políticos al país? En Costa Rica, por ejemplo, hay representantes de todos los territorios, de Masaya, de Carazo, de Nueva Guinea, de Jinotega, de Matagalpa, de León, y la gente dice, no podemos regresar porque vamos a ser perseguidos, encarcelados, incluso asesinados. Sí, cuando hablamos de condiciones, nosotros por eso nunca hablamos de mínimas desde la unidad, hablamos de condiciones necesarias, y esa es una de las condiciones muy necesarias. ¿Cómo vamos a hacer con los paramilitares? Eso es lo que la gente nos pregunta siempre. ¿Van a ir a elecciones sin condiciones? Aquí no hay condiciones en este país. Ir a dejar agua se convirtió en un delito. La solidaridad es un delito. La organización es un delito. Entonces creo que los grandes retos de la coalición es establecer parámetros claros para participación. Y lógicamente que la unidad no va a abandonar su bandera de la libertad de los presos políticos. Hay más de 65 nicaragüenses que todavía están en las cárceles, hay más de 80.000 nicaragüenses en Costa Rica. Esas banderas de lucha que las hemos cambiado por lo que salimos en aquel momento y que son ahora lo que nos mueve, no podemos seguir solos. Yo creo que por eso la gran coalición debe ofrecer un espectro más amplio de actores que se quieran sumar a esto, ¿verdad? Y que no dejen sola a la unidad nacional haciendo sus piquetes, pues como ellos nos dicen, no vamos a derrocar a Ortega con piquetes, pero aquí hemos logrado cosas como la libertad de los presos políticos que en otro momento quizás no hubiésemos podido hacerlo. Empezamos el año en una circunstancia en la cual, bueno, salió una parte importante de presos políticos en la víspera de Año Nuevo, pero quedan todavía más de 60, como dice Ivania, y al día de hoy, pues Ortega no da ninguna señal ni de liberarlos a todos, ni de restituir las libertades, ni tampoco de negociar una reforma electoral. ¿Cómo ves la evolución de este año? ¿Cuál es el plazo político para que se forme esa coalición y que pueda ejercer mayor presión? Nosotros, y por eso es que nos dicen radicales en la unidad, es porque estamos firmemente convencidos de que la dictadura no cede nada voluntariamente. Lo que sea que vaya a ceder es porque va a ser producto de la presión interna y de la presión internacional. Entonces, desde la unidad nosotros ya hemos llegado a la conclusión y hemos tomado una decisión en nuestra asamblea de que es necesario ir construyendo las condiciones para entrar a una nueva etapa de resistencia. La primera etapa fue la de los tranques, que fue militarmente aplastada y con sangre y fuego. La etapa que hemos todo el año pasado, ¿verdad? Que hemos lo que nosotros llamamos resistencia pacífica de baja intensidad, haciendo piquetes, haciendo plantones, chimbombazos. Eso tiene un efecto positivo en exponer al régimen, en demostrar la complicidad de la policía con la represión, con los paramilitares, pero realmente no afecta a los cimientos del poder de la dictadura. Nosotros creemos que en este año hay que entrar a una etapa, a otra etapa, que realmente afecte los cimientos del poder. Y en las circunstancias de represión y de hostigamiento que nos tenemos, están prácticamente limitadas las acciones a acciones de origen económico, ¿verdad? Ya la unidad en diciembre dijo que vamos a trabajar porque existan las condiciones para ir a un paro nacional indefinido, que tenga un objetivo de corto plazo muy claro y que tenga también claridad de qué viene después de eso. Estamos trabajando en eso, es una de nuestras estrategias para el 2020. En el tema de la coalición, en el primer trimestre de 2020 tiene que estar por lo menos anunciado el núcleo fundacional y por lo menos los primeros acercamientos con los nuevos actores. Eso es un plazo impostergable, ya están las condiciones, ya con la Alianza Cívica son meses los que tenemos trabajando con eso, ya la unidad tomó las decisiones internas que estaban, digamos, haciendo como los principales puntos de tensión, y eso está resuelto. Nosotros nos reunimos a finales de esta semana y a principios de la próxima para ya ir viendo los detalles, porque en los aspectos generales ya nos pusimos de acuerdo. La banda de los aguadores se convirtió en un símbolo, como decías, de la solidaridad, por lo cual estuvieron 47 días en la cárcel. ¿Qué hiciste en tus primeras 24 horas al recuperar la libertad? ¿Estás libre hoy, Vania? Tengo más de un año de no estar en mi ciudad. Eso me tenía un poco bajo presión. He estado cambiando de casa.
regresar a mi casa, de que la policía me llevara a mi casa, sí, significó mucho que los vecinos llegaran. La familia siempre te oculta cosas. Supe del ataque paramilitar a mi casa. Pero también vi cómo mis vecinos salieron a sacarlos a pedradas. Luego vi también cómo la cuadra se convirtió en resistencia. Y en las primeras 24 horas, el día 31, hicimos el primer piquete en Tipitapa. No porque seamos valientes, pero fue hermoso ver que cuando llegó la policía le dijimos, vámonos todos para adentro y cerremos las puertas. Y todos nos fuimos para adentro y dejamos vacío y los dejamos solos. Eso realmente, todas las noches, los 47 días de ahí, de estar en el Chipote, no hubo un día que no gritáramos, solo el pueblo salva al pueblo, porque teníamos comunicación con los varones y les gritábamos y los escuchábamos replicar, solo el pueblo salva al pueblo. Y las primeras 24 horas fuera, volverlo a gritar afuera y sentir que es real, que aunque mi casa haya tenido que ser dejada casi en abandono por la presencia brutal, ¿verdad?, con que fue atacada, saber que hay esa gente que te respalda es grandioso. Y sentirlo de cerca las primeras 24 horas fue solo reafirmar lo que pasó en el Chipote. Nunca estuvimos solos. Nunca estuvimos solos. No estamos solos. Yo sé que los jóvenes, los más jóvenes, se decepcionan. Y yo les digo que nunca estuvimos solos y Nicaragua no está sola. O sea, hay mucha gente resistiendo. Y estamos casi, creo, en la última etapa del régimen. Lo sentí dentro del Chipote. El nervio de los policías al vernos y saber que íbamos a salir. Casi la seguridad la tenían ellos y no nosotros. Eso es lo que dicen Ivania Álvarez y Guillermo Inser del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Continuamos con el testimonio del periodista misquito Marlon Gamboa, exiliado en Costa Rica. Hola a todos, soy Camilo Egaña, SNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Entre los más de 50 periodistas nicaragüenses que se han visto obligados a exiliarse en Costa Rica, se encuentra Marlon Gamboa, periodista misquito, quien desde 2009 trabajó en TV7 en Bilwi, brindando cobertura a las demandas de las comunidades indígenas por su derecho a la tierra. Ileana Lacayo nos cuenta su historia. Mi nombre es Marlon Antonio Gamboa, soy misquito 100% y estudié periodismo. Empecé a trabajar como periodista y como camarógrafo desde el 2009. Primero comencé con TV7, bien, dábamos cobertura para las comunidades que tenían conflictos de tierras. Habíamos escuchado que ya estaban entrando por atrás de Rosita, Ciuna, por Río Bocay, por ese lado venían gente, entonces ya habían más de 60 hombres encapuchados con armas de fuego que son AK. Entonces yo lo que dije, me imagino que las AK solo tienen el ejército, que es el Estado. Porque incluso se veían la bandera del Frente Sandinista rojo y negro que tenían encapuchado, algunos tenían en su cuello y tenían uniformes de lo que es del ejército. La información que me habían dado, hubo violaciones, secuestros de familias y ya la mayoría de la gente habían huido hacia Huaspam, hacia Puerto Cabeza y a las comunidades más cercanas. Entonces yo bajé inmediatamente para hacer mi ángulo pues con la cámara, pero en ese momento que yo disimuladamente me pongo la cámara, entonces ellos me dicen a mí, si no te da la cámara, mátenlo. Me imagino que la persona que dice mátenlo es el líder de ellos, porque él es el que hablaba. Entonces yo ahí nomás bajé la cámara y me iba retrocediendo poco a poco, entonces me decía vení y ya como que me iban a rodear. Entonces, en ese momento, yo lo que hago es ponerme la cámara y correr.
Cuando yo empiezo a correr, no sé si me estaban disparando directamente o si no, para que me detuviera, estaban tirando en el aire. No sabía en ese momento porque yo dije, aquí me matan. Yo me acuerdo esa vez, yo entré montaña adentro, no agarré la carretera, porque si hubiera agarrado la carretera, habían carros y tenían motos. Y yo sé que me hubieran alcanzado, pero no sé si fue mi instinto que me guió hacia el bosque. Yo me acuerdo esa vez sin rumbo, solo sé que corrí, sin respirar. Llegué en un punto dentro de la montaña que me volteé a diferentes ángulos para ver dónde guiarme. Me acuerdo que había unas cuencas de río que solo escuchaba el río bajar. Yo llegué y puse denuncia. Y también puse mi denuncia pues por medios de televisión y por la radio. Salí y yo dije que lo que me había ocurrido en la comunidad. Y empecé a recibir amenazas del Frente Sandinista. Me decía que yo era un tapudo y que me iban a matar. Que conocían a mi familia y que sabían dónde exactamente vivía en la finca. Ellos sabían exactamente todo dónde vivía mi abuela. Yo salgo de Puerto Cabeza. Tenía muchas amenazas de muerte. Ya le habían quemado la casa a mi abuela. Y no es la primera vez que quema la casa de mi abuela. Ya son 5 veces que lo están quemando. Entonces yo decidí, yo le dije a mi abuela, mamá, si yo estoy aquí de tantas amenazas que tiene y nuestras autoridades, como siempre, no hacen nada, aquí me van a matar. Yo con mi familia decidimos ir a Managua, pero siempre recibía las amenazas. Vamos a matar a tu abuela, vamos a quemar tu casa. Y ya sabemos en Managua dónde viví. Entré un 18 de febrero, un día martes, creo, a las 6:45 de la tarde llegué a este país, en Costa Rica. Yo comenté a mi hermana, yo le dije, lo que salga, yo tengo que trabajar. Entonces mi hermana me dijo, Marlon, aquí solo hay construcción, guardas de seguridad, trabajan en los supermercados con chinos. ¿Puedes aguantar?, me dijo, esos trabajos. Yo le dije, sí, sí he aprendido muchas cosas en esta vida, ¿por qué no? Para poder sobrevivir y mantener a mi familia, debo de hacerlo. Me acuerdo que por contacto de mi hermana me consiguieron trabajo en la playa Ubita. Me fui, era un día domingo, a las 10 de la mañana. Yo llego a Ubita a trabajar, solo estaba el maestro de obra. Yo le dije, hola, mi nombre es Marlon Gamboa. Buenos días, le digo, ¿en qué puedo ayudarte? Y andaba con unos buenos pantalones y los muchachos me dijo, y se pusieron a reír. Me dice, mira, me dice, él piensa que va a aguantar aquí. Entonces yo he escuchado lo que estaban diciendo. Pero yo dije, bueno, vengo a trabajar, no le puse atención, me dio unos carretones. Pero para mí era pesado, porque como periodista y como comunicador, para mí es un trabajo fácil. Me acuerdo esa vez, eran las 11:45, ¿sí? Me empezó a doler la migraña, no aguantaba yo. Sentía que los ojos se me brotaban y fui corriendo, le dije, jefe, le digo, con permiso, le digo, ¿será que usted me pueda permitir para tomar mi pastilla? Y ahí me dice, no jodas, me dice, y andas enfermo ya, acabas de venir y estás enfermo, me dice, no, es que padezco de migraña. Y me dice, anda a tomar, pues, tomé la pastilla, y yo dije, ¿me da permiso ir al baño? Entonces fui al baño, y estaba un espejo, y en ese momento me salió las lágrimas, empecé a llorar y dije, ¿qué vine a ser en este país? ¿Qué vine a ser en este país? Yo me salí en las lágrimas y en ese momento yo pensé en mis hijos. Entonces yo dije, no, tengo que ser por mi familia. Mis hijos dependen de mí, mi familia depende de mí.
Continuamos con la crítica de cine de Juan Carlos Ampié. Hola, estamos en pantalla. Soy Juan Carlos Ampié. It's an instinct. El estreno más grande de la temporada navideña sigue corriendo en la taquilla mundial. La Guerra de las Galaxias, capítulo 9, El ascenso de Skywalker, culmina la saga que George Lucas iniciara hace 42 años. The Force brought us together. We're not alone. La película cierra el arco dramático de la rebelión contra un imperio intergaláctico, así como la historia de los herederos de una dinastía de héroes y villanos. Los fanáticos quedarán satisfechos, pero esta es una de las películas más flojas de la franquicia. El productor J.J. Abrams retoma las riendas de la dirección, invocando un estilo frío y antiséptico, en contraste a la imaginativa propuesta de Rian Johnson en la anterior Los Últimos Jedi. El esqueleto de la trama podría pertenecer a un videojuego, con los personajes viajando a lugares determinados para recuperar objetos de pretendida importancia. Sin embargo, las idiosincrasias que nos harían involucrarnos emocionalmente en sus acciones han sido extirpadas de la historia. El ascenso de Skywalker es un ejercicio de nostalgia que vive de glorias pasadas, a la vez que anula los elementos que infundían nueva vida en la narrativa. ¿Qué estás haciendo ahí, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Todos tus viejos favoritos reaparecen, incluyendo un villano extinguido varias películas atrás. Long have I waited. La inclusión a última hora de intereses románticos heteronormativos y la marginación de Rose Tycho, el personaje más interesante de la película anterior, anuncian el regreso de una mentalidad conservadora. Los cambios apuntan a aplacar a sectores de la audiencia que resintieron las libertades creativas que Rian Johnson se tomó con la franquicia. Sin embargo, el resultado es un filme mecánico e impersonal. The Force be with you. Always. Me temo que la saga cierra en una nota menor. La Guerra de las Galaxias, capítulo 9, El ascenso de Skywalker, es una película regular. Véala en su pantalla favorita. Y ahora los dejamos con la caricatura comentada y animada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. Esperando hayan empezado el año nuevo con renovadas esperanzas, a pesar de que quienes deberían dárnoslas, más bien las sabotean, mientras la dictadura sigue haciendo de las suyas. Recordarán hace algunas semanas un hecho de violencia brutal que pasó en la zona Ipus de Managua, donde unos jóvenes borrachos casi matan a otro en las narices del antro que los emborrachó. Pues bien, gracias al tambalazo fiscal, esos jóvenes borrachos, cuando salgan de la cárcel y el hospital, tendrán que pagar más por el privilegio de estarse embolando bajo una dictadura. Justicia poética, dirán algunos. Pero es una muestra de cómo incluso los que creen que no son afectados por los criminales del Carmen, lo son. La pérdida de valores, la inseguridad, el apego absoluto a las ganancias y la indolencia ciudadana, esto es lo que deja. Y no es ni de largo lo peor. Con todo lo malo que hemos visto, lo peor siempre estará por venir si no desempolvamos la conciencia y tomamos la lucha por la libertad de manera personal, con todo lo que eso significa. Bueno, por hoy es suficiente. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para derrotar la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.